En medio de la controversia, el famoso productor Miguel Blasco, quien lanzó a la fama a Alejandra Guzmán, revela datos jamás contados de su relación con el padre de la cantante. ¿Cómo era la relación entre Alejandra Guzmán y su padre Enrique Guzmán? Madre me dijo, ¡ah, ese c*** de p***! Y me dio un puño y me saltó, mira los dientes esos c***. Pero no solo a mí, solo dijo a más gente, ¿no? Los problemas personales entre Miguel Blasco y don Enrique Guzmán llegaron demasiado pronto. Ahí se desató un odio del hombre este, Enrique Guzmán se llama, ¿no? He querido hacer una gira con su hija, pero ella me viene un día llorando, como siempre, porque ella tiene dos caras, que las cambia de inmediato, igual que el padre. ¡Ah, quiere hacerlo con sus músicos viejos! Pues no, eso no me parte bien. Si el hombre este no me quería demasiado, pues me quiso menos. Por este incidente y otros malos entendidos económicos, cuenta el productor Miguel Blasco que Enrique Guzmán pagó toda su ira contra él. Creo que ahí hubo algo que dijeron, mira, muerto el perro, se acabó la rabia. Tú sabes lo que es un sabadazo, te detienen pues sin ningún mandamiento judicial de ningún tipo, te sueltan a las cuatro cuadras y luego llegan dos coches de judiciales, llegaban y desaparecías. Y este hombre vino con 36 policías porque él, el negro Durazo, le había nombrado coronel honorífico de la Policía Metropolitana. Abro, llega este señor con la pistola aquí. ¡Ajuera que te mato! Y al día siguiente, ella publicó, no lo mates, deja que termine mi disco y después lo matas, Alejandra. Está escrito en el Universal. Tuve la suerte de que estaba produciendo en ese momento a Paulina Rubio. Es Paulina, que es muy brava. Vino con Susana Dos Amantes, que la adoro. Y vinieron con gente al hotel cuando se enteraron. Y Paulina le daba con el bolso a los policías. Les golpeaba fuera, cabrón. Miguel Blasco huyó de México hasta hoy día. Teniendo al negro Durazo detrás en aquellos momentos en México, lo menos que puedes hacer es no volver a aparecer. ¿Le sorprende todo lo que se está contando ahora de don Enrique Guzmán? No. ¿Cree usted capaz a don Enrique Guzmán de realizar tocamientos a Frida Sofía? Frida dice que hizo, será un problema de ellos, un problema mucho más de él que de ella. Decir que eso haya podido ocurrir por hacer una salvajada, ni siquiera me atrevo a opinar. Ahora, que este sujeto es un mal... sí. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.